Aquí mi Willy, mi Willy comentando desde mi habitación. Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Y vamos a darle caña a, por supuesto, esta pedazo de guía que os traigo a continuación. Así que, plama rosa, por ejemplo. Vamos a darle caña, ¿ok? Importante, importante. La guía de hoy es sencilla. Ya sabéis, es una guía que llevo trayendo al canal ya un par de días. Y que consiste en, básicamente, mostraros las mejores cámaras en cada uno de los puntos de defensa. En este caso va a ser el mapa de Clubhouse. Y, por supuesto, son cámaras estándar, ¿vale? No son cámaras enfocadas a ningún tipo de defensa específica. Ni son cámaras hiper, mega, ultra rebuscadas, súper difíciles de colocar. Porque si fuese así, pues os enseñaría a hacer parkour y a colocar cámaras extrañas. Pero para eso están los vídeos de spots. Estos son guías sencillitas para que, yo que sé, incluso si estáis jugando, os toca club y estáis jugando y queréis poner cámaras, dices, oye, pues me abro un momento el vídeo de Newell, poner las cámaras estándar, me las aprendo y ya está, ¿vale? Así que nada, vamos a ello. ¿Por qué Clubhouse? Porque no lo hemos hecho y porque he estado mirando mi canal y la última guía de cámaras que hice en Clubhouse era en el Clubhouse antes del rework, o sea que vamos a actualizarla, ¿no? Vamos con ello. Primera cámara, vamos a empezar esta defensa, que suele ser la que primero se hace. Ya sabéis, la bomba que está aquí, la bomba que está ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Comenzamos la defensa. Yo lo primero que haría, bueno, sería reforzar, ya sabéis. Y una vez hayamos reforzado, me vendría para acá, ¿vale? Y acuchillaría esto, o bueno, incluso a tiros, que va a ser más rápido. Bueno, a tiros de hecho con la Deagle, que será todavía más rápido, ¿vale? Vamos a ver aquí un poquito de disparos, ¿vale? Vamos a hacer ahí un agujero y una vez que lo hayamos hecho, ok, vamos a incrustar una cámara ahí dentro para que quede, como veis, bastante oculta, ok, y ella nos dé pues la info de esta zona. Bueno, habría que abrir un poquito más. Vamos a ver si no me la cargo ahora, porque capaz soy, ¿vale? Capaz soy de cargarme. Vamos a abrir un poquito ahí, vale, mucho mejor, yo creo. Ahora sí, ahora ya sí se vería, ¿vale? La cámara queda ahí bastante oculta y como veis da pues toda la info de esto. Si no rompéis la madera y la dejáis oculta, podéis jugar auditivamente, pero como siempre me decís que no queréis cámaras auditivas, que queréis cámaras que se vean, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Para tener esto vigilado. Una vez hecho eso, ¿qué hacemos? Vamos a venirnos por aquí, cagando leches para garaje. Entonces, bueno, aquí os enseñaría pues a colocar una cámara ahí detrás y tal, si fuésemos a rebuscar. Pero como no vamos a rebuscar, vamos a poner cámaras básicas. Os voy a enseñar esta, que yo creo que da bastante buen resultado. Consiste básicamente en tirarla a esa zona de las ruedas, porque como veis es una zona bastante oscura, ¿ok? No se ve un cagao en ella y bueno, básicamente nos da una info muy buena de todo garaje, porque vemos si suben por pasarela, si entran por abajo y también les vemos en la zona de la pasarela, además de que les escuchamos, ¿vale? Porque me diréis, Miguel, pero es que si estoy aquí no se me ve, ya, pero es que escuchamos, que es la idea. Y luego, como aquí si jugáis Valkyria la vais a jugar agresiva, porque aquí la Valkyria se juega agresiva en este punto, no me la juegues pasiva, porque para eso cogeros un cassette. La última cámara la vamos a poner aquí, ¿vale? Vamos a abrir esto, va a empezar la ronda, vamos a salir corriendo, vamos a incrustarla ahí y vamos a volver, ¿vale? Corriendo, 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 ¿vale? Vale, esta ha caído, se ha caído dentro. Como veis, queda dentro de la perrera. La gente la suele colocar ahí, que está más que visto. La suele colocar ahí, que está más que visto. La suele colocar por aquí, que está más que visto. Y colocándola ahí, pues vamos a ganar un poquito de protección con ella. Y nos va a dar una info muy buena de toda esta zona, ¿vale? Así que aquí tenéis la cámara para tener controlado todo esto. Si la ponéis un poquito más abajo, ¿vale? Esta la puedo recuperar. No, es que no os lo puedo enseñar porque no puedo recuperarla. Pero si la colocáis un poquito más abajo, pues tendréis un poquito más de ángulo hacia esa zona. Ahí ya como veáis. Así que ahí tenéis las tres primeras cámaras de la primera defensa. Ahora vamos a la inferior. Vamos ahora a la zona inferior. Esta, obviamente, de abajo, ¿no? Donde va a estar la inferior. Donde vamos a colocar también tres cámaras. A ver, aquí pasa lo de siempre, ¿no? Que hay muchas formas de atacar este sitio, hay muchas formas de defender. Yo os voy a dar las cámaras básicas con las que yo generalmente suelo, pues, tener todo controlado. La primera de todas va a estar aquí, ¿vale? Esta cámara siempre ha dado muy buen es que tengo los controles cambiados porque no, bueno, en fin, esta cámara siempre me ha dado muy buen resultado. Ok, pues voy a dejar porque me equivoco de botón, porque como veis queda oculta. Si pusean por aquí, me siento súper raro con estos controles, pero bueno, queda súper oculta y nos da muy buena info, ok, de toda esta zona, que es la que se suele estar piqueando, ¿no? Se suele estar puseando, así que vamos a tener esa info. Obviamente si se giran la van a ver, ¿ok? Pero aquí siempre la gente nunca da la espalda porque te pueden enganchar desde ahí. Siempre se piquea así, con lo cual esta cámara queda, aunque no lo creáis, bastante oculta. Así que ahí tenemos la primera, la voy a recoger porque me la he cargado. Vale, la segunda
Pues hay que tirar a lo clásico, ¿no? A lo más clásico que es aquí arriba. Mi consejito es que la coloquéis debajo de algún mueble, ¿vale? Debajo de esto, que la coloquéis en aquella esquina, o que la coloquéis debajo de este mueble, o que la coloquéis debajo de la freidora esta, ¿vale? Esto es un buen spot de cámara, porque como veis, si están de pie no lo ven, si se agachan, ¿cómo te agachas? Ya no me acuerdo cómo te agachas aquí, aquí. Es que ya os digo, tengo los controles cambiados. No se ve, ¿vale? Como podéis ver la cámara. Y en cambio ella, op, como podemos apreciar, sí que ve los pies y se oye. Es la cámara más segura que podéis poner. Si no os convence esta cámara, que ya veis que es mega invisible, siempre podéis, pues, si no os mola, ¿vale? Podéis colocarla, por ejemplo, aquí, que es otra opción bastante buena, que queda bastante oculta y, uy, va, que se me escapa. Y desde luego que da muy buena info también. No, esta no es. Esta, perdón. Da muy buena info de toda esta sala, ¿vale? Entonces, bueno, yo dejaría esa y esta, por ejemplo. Y la última de todas, aquí ya depende un poco, ya os digo. Tenemos controlado estas escaleras, tenemos controlada la planta de arriba para tirar C4, básicamente está esa cámara colocada y para saber si pusieran hatch. Y la última bien o en punto, en cualquiera de los dos puntos, hacer dos puntos grandes y que hay que conectar de una forma un poco extraña, podéis elegir. O bien la tiráis para blue, que en blue la verdad es que también da muy buen resultado, la podéis incrustar aquí arriba, ¿vale? Que la cámara da muy buen resultado, ya os digo. O bien la tiráis para túnel, ¿vale? En túnel yo no colocaría una cámara, porque generalmente se sabe perfectamente que viene por aquí. Yo la colocaría en blue. Y aquí en blue, pues lo digo, lo dicho, perdón. La colocáis aquí arriba, ¿ok? Que es de los mejores ángulos que vais a encontrar. Y aquí con la cámara, como veis, tenemos la puerta vigilada, todo el pasillo vigilado. Y les escucharíamos si estuviesen ahí. No hace falta saber dónde están, con escucharles nos vale. Así que aquí tendríais esta cámara. Si queréis verles más, siempre la podéis incrustar ahí, ¿vale? Así que aquí tenemos las tres cámaras de la planta de abajo, ¿vale? Repasamos rápidamente esta. No hemos repasado las anteriores, pero bueno, esta. Y la de escalera que me la cargo. Siguiente defensa. La de aquí arriba, ¿vale? Una defensa también que se juega bastante agresiva con la Valkyria. Primera camarita. Alemania, ¿vale? Alemania es importante tenerlo controlado. Hay varias opciones de colocar cámara aquí. Mi consejo. No, mi consejo no es ese, perdón. Mi consejo es este, ahí, que quede de esta forma, porque se va a camuflar bastante, pero bueno, aún así, si no os mola, porque no os gusta ese tipo de cámaras, podéis colocarla aquí con rebote de C4, a ver que no la líe, que como tengo los controles cambiados, aún, vale, ahí con rebote de C4 la podéis colocar, vale, esta es de las mejores que podéis poner debajo de la impresora, aquí veis la info que da, que es completa de esta sala, ¿vale? Con rebote de C4 es súper fácil colocar esta cámara, es mejor que la del escritorio. Y si no os gustase, porque siempre os doy varias opciones, podéis ponerla ahí. Uy, me ha calado la bandera. Bueno, la ponéis en la zona negra de la bandera porque queda súper disimulado. Pero bueno, yo os voy a decir cómo yo la colocaría. Luego, la siguiente, esta es obvia, ¿vale? Esta hay que ponerla sí o sí. Y es básicamente colocarla en la calle, justamente en el árbol. Entonces, abrís esto. Tiráis la cámara, que por cierto creo que le han bajado la frondosidad al árbol o esa sensación me está dando. Uy, que se me escapa la cámara. Y aquí con esta, ¿vale? Vais a tener todo. ¿Le han bajado la frondosidad? Sí, ¿no? Esto antes era mucho más frondoso. Uy, qué rayada. Bueno, da igual. La cámara, como veis, queda muy oculta en el árbol y nos da toda esta info. Antes era mejor este spot, pero bueno. Eso. Depende un poco de cómo tiréis la cámara, vais a ver más o menos. Pero bueno, esta cámara que si no marcáis con ella. Es tremenda. Ok. Y la última cámara. La podéis colocar o aquí en construcción donde antes. Que sería un buen ejemplo. O en cualquier esquina. Porque la verdad es que es bastante grande. O la podéis colocar detrás de este gadget. ¿Vale? De este calle. De esta salida de emergencia. Ok. Que también suele dar bastante buen resultado. Creo que me ha caído un poquito mal. Sí, ah, me ha caído mal. Pero bueno, desde aquí podéis tener controlado la L, ¿vale? Sin ningún tipo de problema y con la cámara bastante oculta. Pero me tendría que haber caído mejor si cayese pegada al techo. A ver si podemos recuperar la de impresora y os lo muestro. ¿Vale? A ver, ahí. Vale. Si la tiramos justamente en el techo, vamos a romper esta, ¿vale? A ver, ahí está. Si la tenemos ahí justamente en el techo, la tira muy mal, ¿vale? Ahí está. Os da mucha mejor que esto es la idea, ¿no? Que quede detrás del cartel y que podáis ver ambos lados de la L, escaleras y demás. ¿Ok? Es que ha caído ahí apoyada y fatal. Así que una ahí, otra en construcción o bien, bueno, en la calle mejor. Y la otra debajo de la impresora. Y vamos con la última defensa que no la juega ni Dios, pero bueno, yo os la explico. Bueno, vamos para allá. Calla, hombre. Último. Último sitio. La verdad es que aquí no me voy a engañar. Voy a poner cámaras muy default, porque no es un sitio que tenga realmente practicado, porque aquí no defiende ni Dios, de verdad. Pero bueno, habría que tener una cámara aquí en striptease, ¿ok? Por el tema de que igual abren esta pared y demás.
No os rayéis, ¿vale? En cualquier esquina oscura. Ahí, ¿vale? Bueno, ahí igual es un poco alto, ¿no? Vamos a verlo. Yo creo que ha caído un poquito alta. Sí, ha caído un poco bastante alta. ¿Qué me pasa hoy con las cámaras, eh? No es, ya os digo, no es mi cuenta y esto está siendo un lío. Vale, supongamos que ahí. Y como veis, aquí ya tendríamos controlado striptease. Ok. La siguiente cámara la podéis... Bueno, la, sí, la podéis llevar a la zona de chaquetas, que sería lo óptimo, ¿vale? Vamos para allá para chaquetillas. Porque hay que tener controlada esa bomba de ahí, que es de las más peligrosas. Y bueno, voy a hacer una defensa pasiva. Si jugáis agresivo, pues esto cambia, ¿vale? Vale, vamos a colocarla. Vale, esto lo ideal sería hacerlo con C4, ¿vale? Esta. Hacemos así y lo de siempre. Bueno, si la cámara no me vacila, que ha hecho ahí una cosa extraña. Nada. Oye, cuando quiera, guapetona. Ahí, ¿vale? Cuando coloquemos ahí la cámara, pues va a quedar muy disimulada para los que ataquen desde aquí, ¿vale? De hecho, no se ve, como podéis ver. En cambio, ellos a nosotros, ups, sí que nos van a estar viendo. Así que con esta cámara tenéis controlado esto, tenéis controlado striptease. Vamos a recoger esta para... Porque, bueno, se nos ha roto la otra, como siempre. Y bueno, la última cámara, yo la enfocaría sobre todo para la zona de... O bien punto, ¿vale? O bien la colocáis por aquí arriba. Para tener ambos puntos controlados. O bien la colocáis aquí detrás de este cartel de exit. Que parece también una tontería, pero funciona bastante bien. Ok, la ponéis ahí. Y con esta cámara... Uy, ah sí, sí, se ve, digo, antes se veía, pero sí. Como podéis ver, es que se ve muy poco, pero se ve. No sé si se apreciará, digo, antes se veía más clean, más nítido, pero veis que... Es que claro, se ve como el borde, pero se ve a la gente, ¿vale? Detrás del cartel se les ve, porque justo por arriba, como podéis ver, es menos opaco. Así que, bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Que podéis ver a través de este cartelito todo el pasillo, que también es interesante. Así que nada, ahí tenéis toda la guía de cámaras de Clubhouse, ya os digo, actualizada para el Clubhouse con rework, que ya hace tiempo de aquello, pero bueno. Espero que os haya molado, chicos, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!